¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Sean bienvenidas de nuevo a este video de Paradise. En la ruta de Mitsugi. ¡Yay! Sí, ya estamos en la ruta de Mitsugi, aunque no es que hayamos tomado muchas decisiones, pero ya decidí que va a ser la de Mitsugi por votación. Recuerden que en mi blog se llevó a cabo una votación de las rutas y Mitsugi fue el ganador, aunque realmente el ganador fue Takara, pero después descubrí que la ruta de Takara no se va a abrir hasta haber hecho las otras rutas. Así que Takara ha de guardar algo especial para que necesitamos tener todas las rutas primero antes de ir con la de Takara, para que se abra su ruta. Así que estoy, como ya lo dije antes, estoy muy ansiosa por la ruta de Takara. Pero no puedo saber nada hasta que termine primero las otras rutas. Así que tomé el segundo lugar y fue Mitsugi. Así que, pues bueno, quedamos con Mitsugi. Cuando ya esté cerca de terminar la ruta de Mitsugi, haré otra para decidir si vamos por la de Matsuda, la de Shimada o la de Hongo. Porque después descubrí que también hay rutas con ellos dos. Una ruta con Hongo, no puedo creerlo. Hongo asalta cunas. Pero bueno. Pues dale duro. Estamos aquí todavía en el barco, todavía no hemos llegado a la isla. Incluso si me habla, solo lo ignoraré y me iré. Ah, sí, ¿verdad? Que Asuma se topó con Mitsugi. Estos tipos creo que no se van a poder ver ni en pintura. Desde el primer encuentro se están llevando de la patada. Ya no me habló. Pero en eso, escuché un ruido como de sacudida mientras esperaba en silencio. Parece que finalmente él se fue y ya no hay más perturbadores. Al fin puedo estar solo nuevamente. Por ahora, lo único que entendí de todo esto es que él y yo no somos compatibles. ¿Quién sabe, Suma? ¿Quién sabe? Todo puede pasar en esta ruta. Uno no puede saber el futuro. Han pasado unas horas después de eso. Sigo diciendo que el tiempo pasa volando en los juegos. Pero en la vida real no se queda atrás, ¿eh? También pasa muy rápido el tiempo aquí en la vida real. Pensar que ya llevo 4 años siendo gameplays. ¿Qué he hecho de mi vida? Nunca había subido a un crucero como este que solo pude ver en televisión. Así que fue divertido al principio. Pero no importa qué tan inusual era, o qué tantas cosas raras me encontré al explorar un poco, o qué tan maravilloso era el paisaje, no pude evitar aburrirme por todo el tiempo que ya ha pasado. En aproximadamente una hora, toda mi curiosidad había tocado fondo. Pues así pasa cuando sucede. Ni modo. Y ahora estoy sentado en un banco en la esquina de una terraza y jugando con una aplicación de juegos para teléfonos celulares. Saca la vieja confiable, los juegos. Aunque para mí la vieja confiable es leer las novelas en mi celular, no jugar.
Himada. Estoy aburrido. Mira, Asuma, con solo tu aspecto aburre. Yo te lo había dicho, ¿no? Que tienes una cara de hueva que no puedes ni tú mismo con ella. Estoy harto. Dejo caer el celular que sostenía en mi mano en el asiento. ¿Aproximadamente cuánto tiempo dijo que llegaríamos? Tengo la sensación de que Hongo-san había dicho la hora programada en la que llegaríamos a la isla, pero no recuerdo muy bien. Además, ni recuerdo la hora en la que partimos. Súmate, te comprendo muy bien. Yo seré joven todavía, pero soy una olvidadiza tremenda. No sé si vives de familia o qué onda, pero mi mamá suele ser olvidadiza también. Pero mi hermano nos gana, él. Él tiene Alzheimer a corto plazo. Él en el minuto se le olvidan las cosas. Y a mí me dura como en una hora, dos horas, pues después se me olvidan las cosas también. Así que te comprendo perfectamente. Es horrible ser tan olvidadizo realmente. Si me canso de los juegos, podría navegar por la web, pero la señal ya está fuera de alcance, así que eso es imposible. No tengo ganas de ir a la cabina y comer, o de leer los libros que traje. ¿Dónde y qué estaban haciendo los demás a bordo de este barco? ¿Sería más divertido encontrarlos y unirme a ellos? Aunque realmente no tengo ganas de hablar con otras personas. Antisocial. Coloqué la parte posterior de mi cabeza en la parte posterior del banco y miré hacia el cielo. Supongo que una pose más o menos como así. Me imagino que es, ¿verdad? Ese tipo de pose. Kumo ga hayai na. No manches, a su madre, está tu voz a huevo. Las nubes son rápidas. No, pues sí, se nota que no tiene nada que hacer. Oh, esa voz es de Shimada. Aunque que no parezca su nombre, sé que es Shimada, por la voz. Así que estás echando flojera, Asuma-kun. ¡Ey, hola! Sin darme cuenta, escuché la voz de alguien, así que me volteé y allí de pie estaba Shimada-san. ¿Puedo sentarme a tu lado? Ajá, dodo. Oh, sí, adelante. Como no había razón en especial para negarme, moví mi cuerpo al borde de la silla. Cuando Shimada se sentó en el espacio vacío, apuntó la lente de su cámara hacia el cielo y abrió el obturador. Creo que es una parte de la cámara, ¿no? Sí. Aunque no sé específicamente cuál es. Llevaba con él una cámara digital en lugar de la cámara reflex que solía colgar de su cuello. Llevas diferentes cámaras contigo. Es por mi trabajo. Dependiendo del lugar, elijo cuál usar. ¿Es divertido tomar fotografías? Hay momentos que son divertidos y otros que no. De eso es lo que se trata cuando tu pasatiempo es tu trabajo. Pues... creo que comprendo un poco eso. Porque para mí el traducir es un pasatiempo, pero a la vez como cuesta trabajo y esfuerzo, puedo decir que es trabajo. Así que... sí, debo decir que hay momentos realmente que disfruto traducir.
Pero llega un momento en que como que, ah, no tengo ganas o estoy cansada. Cosas así. Por ejemplo, hoy mi ánimo estuvo al tope, estaba ansiosa para traducir. De hecho, los viernes traduzco Paradise, me toca Paradise. Y de hecho, antes de empezar el video, traduje la siguiente parte de Paradise. Y estaba así como que, uy, remotivada, ¿no? Pero bueno, hay momentos buenos y momentos malos. Todos lo viven. Shimada-san acarició la cámara alegremente a pesar de sus palabras. No sé si lo entendí o no. Ore no bai wa sou datte dake da kara. Amari sankou ni naranai to omou kedo ne. Sou janai hito datte ippai iru darou shi. En mi caso es así, pero no creo que ese sea el caso para la mayoría de las personas. ¿Soy un mon? ¿Así funciona? Soy un mono da yo. Así funciona. Tocoro de sa, ¿sashin ichimai torasete moratte mo ii? ¿Mata? ¿Mata-san sashin? ¿Por qué? Por cierto, ¿me dejarías tomarte una foto? ¿Eh? Ah, se me quedó ahorita cuando lo escuché. ¿Eh? ¿Y eso por qué? ¿O qué? ¿Para qué? ¿O qué pedo? ¿Ore no? ¿Una foto mía? ¿Mm? ¡Sí! ¡Kinen-satsue wa mou shita tsu yo na! Ya nos tomamos una foto de recuerdo. ¿Kinen-shashin-janai-shashin-da-yo? No me refiero a una foto de recuerdo, me refiero a una foto. A ver, Shimada-san, ¿por qué motivo, razones, circunstancias quieres fotografiar a nuestro prota? Sospechas. No hay problema, pero no puedo hacer muy buenas poses. Está bien, solo sé tú mismo. Quiero tomarte una fotografía natural. Actúa como normalmente lo haces. ¡Ay! Nace. ¿Qué motivo, razón, circunstancia quieres tomarle fotos? Entonces, ¿no es necesario que sonría? Relaxして. Sí, solo relájate. Shimada-san, quien se rió mostrando sus ojos, retrocedió y configuró la cámara de inmediato para mantener una distancia de mí. Luego, después de preguntarme a mí mismo a dónde mirar, decidí mirar la lente. Al ser observado por grandes ojos a través del visor de la cámara, me hace sentir muy incómodo. Se te nota en la cara, Asuma. Se te nota bastante. ¡Naruhodo! ¡Yappari ne! Ya veo. Como lo supuse. Luce bien. Una voz ansiosamente emocionada llegó a mis oídos. ¿Qué es lo que luce bien? ¿Podrías mirar de reojo un poco? En lugar de responder, su dedo índice apunta a mi izquierda. Ya sea que el ángulo que desea tomar, o si gira la cabeza para que coincida con mi movimiento, suena el sonido de un obturador rápido. ¿No cree que me tomó la foto muy rápido? Quería poner una pose más genial.
自然でいいんだってば。Te dije que está bien que actúes natural. El típico de, ahí viene el chico que te gusta, actúa natural. Me recuerdo eso, no sé por qué. 自然体って言われたもんな。Aunque me digas que sea natural. Ahora, torio. Vamos, tomaré otra. No que una. Poco después, una cara clara y soleada aparece desde el costado de la cámara. Yappari Azuma-kun wa hana ga aru ne. Como lo supuse, tienes un gran talento, Azuma-kun. ¿Talento en qué? ¿Hana? ¿Talento? Hitome mita toki kara omotteta nda. Kono ko wa hishatai toshite haeru darou na tte. Really? ¿Magi desu ka? Sí, había estado pensando en eso desde la primera vez que te vi. Pensé que este chico se vería resplandeciente como un ídolo. そうなのか。自分じゃ全然わかんないけど。¿En serio? Realmente no lo sé. イケメンだし、体格のバランスもいいし、雰囲気もある。さぞやモテるだろうなってね。Vaya, si veo que Shimada-san escaneó perfectamente a Asuma. Eres guapo, el balance en tu cuerpo es bueno y tienes una buena aura. Pensé que debes de ser alguien muy popular. No he sido popular por un buen tiempo. No me sentía muy cómodo, así que giré mi cara sin pensarlo. Shimada-san revisó los datos de la cámara digital y asintió con satisfacción para luego levantar la cara. Cuando lleguemos, me gustaría que me dejaras tomarte más fotos. Estaría bien en los ratos libres que tengas. Si estás conforme conmigo, cuando quieras, sí. En el momento en que estuve de acuerdo, noté los pasos de Hongo-san acercándose aquí. Ah, ofutari tomo, koko ni irashitan desu ne. Ato 10 fun hodo de shima ni jōriku suru yotei desu node, go yōi o onegai shimasu. Ah, ¿con qué aquí estaban ustedes dos? Quedan 10 minutos para que lleguemos a la isla. Por favor, hagan favor de prepararse. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Ya vamos a llegar? Aleluya. Aleluya. Pero vamos a dejar aquí. Pero vaya escena que tuvimos aquí con Shimada. Le gustó a su Mako para que sea su modelo o algo así. Le ha pedido que lo deje fotografiarlo cuando lleguen a la isla. Ahora me está dando más curiosidad saber la ruta de Shimada. Ok, ya. Asuma, no te das cuenta, pero todos te van a ukear aquí, ¿eh? Todos. Hasta vuelvo a decir, lo siento que Takara es el seme. Aunque se vea más infantil y sea más bajo de estatura que Asuma. Siento que Asuma, que aquí todos te van a ukear. No sé, algo me lo dice. Mis instintos de Fuyoshis por lo general aciertan. No por nada tengo casi 15 años de experiencia. En eso sí tengo experiencia, no para otras cosas. Ya me puse triste. Bueno, antes de retirarme, les invito a pasar a mi blog, a la parte de donación. Ahí podrán encontrar un botón de PayPal donde dice donar, en caso de que ustedes deseen apoyarme monetariamente con lo que ustedes gusten por mis traducciones y gameplays que hago. No es obligatorio y la cantidad puede ser la que sea. Y cuando ustedes quieran donar, no voy a poner así de
cada mes donenme tal cantidad. Como veo que hay otras páginas web que hacen eso. Yo no, porque mi principal objetivo aquí es, pues, traducir los juegos que me gusta para que sean más conocidos, dado que la mayoría siempre están en japonés y algunos están en inglés, pero no hay nadie en español. Pues por eso me di la tarea. De hecho, aquí entre nos, con Lucky Dog Badech, soy la única, me siento grande, soy la única que está traduciendo Lucky Dog Badech directamente al español. Incluso me han contactado varias personas, no sé si sean gringas, pero bueno, es en inglés, me contactan en inglés pidiéndoles que los, si los puedo traducir en inglés, y así como que... Por lo general siempre nosotras, los que nuestro idioma natal es el español, siempre está sufriendo porque el contenido japonés siempre está primero en inglés. Pero es bonito ahora que el contenido primeramente está en español, ¿verdad? Se siente, no saben, muy bien. Y Dios, eso me agrada bastante. Por esa razón todavía sigo, aunque realmente no esté ganando. Pero hoy dije, pues, si ustedes gustan donar aún así, ya pueden hacerlo. Todo gracias a la idea de una cochorrita que fue ella misma que me contactó diciendo que le encantaba mi trabajo y quería donar, así que se me ocurrió esa idea. De si había otras personitas aparte de ella que les gustaría donar, pues ya creé mi PayPal para eso y ya pueden hacerlo. Nuevamente no es obligatorio, chicas. Y yo seguiré, pues, como siempre, traduciendo cada mes. Por general tengo las partes traducidas mensualmente y los videos pues se los traigo semanalmente, aunque me los voy turnando. En fin, pues eso era todo, cachorritas, hasta aquí le dejamos. Espero que se estén divirtiendo mucho con Paradise, sobre todo Dios, ya que estoy un poco más avanzada con la traducción de Paradise. Me da mucha risa cómo Asuma y Mitsugi discuten. Es tan divertido. Pero ya lo verán en los gameplays que vienen. Ay. Bueno, pues esperen ansiosamente el siguiente video. Me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Una muy buena semana. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!